Pues para decirlo así, amablemente, así como recomiendan los publicistas a los candidatos, que no hay que enojarse, sino que hay que estar sonriendo, ¿no? Son unos corruptos, Carmen, son unos ladrones. Ese es el cuento del Es una asunto. imputación Pero muy grave de tu sí, parte. son muy corruptos. Es una cuestión muy grave. Sí, Para decir eso tienes que demostrarlo de no alguna lo manera. estoy diciendo muy tranquilamente. Pero fuerte la Sí, palabra. muy fuerte. Es que eso es. Mira, en la iniciativa que presentan, no encuentras, invito a los que tienen estos documentos, no encuentras la palabra corrupción. No existe. Y O sea, el principal debería haber algo ahí. problema de Pemex es la corrupción. Y te podría decir que es el principal problema del país. A ver, ¿y de qué tamaño es la corrupción según tus datos, información, percepciones? Pues Uno puede suponer que grande, pero en términos de decisiones económicas o de esta te significa naturaleza, como un 50% ¿de qué? de tus costos. 50%. 50%, en el caso del petróleo. Te lo explico. A ver. Extraer un barril de petróleo cuesta a razón de $10. 20, dicen. Dicen ellos. 20. Sí. 20 lo vendes en 100 y ganas 80. Eso Bueno, dicen allá. yo tengo otra información. Incluso de Pemex, oficial. ¿Así? Sí. Ayer oí estas Sí, cifras. sí, sí. Ese documento que di a conocer habla de los costos de El que producción. presentaste, que es presentación de Pemex a inversionistas. Sí. A ver, ahí qué dice. ¿Cuánto nos cuesta? Diez ¿10? dólares, 10 ¿No dólares, 20? 10. Bueno, 10. Debería de costar 4. ¿Y por qué cuesta 10? ¿O 20? Por la corrupción. Porque entregan contratos para exploración y para perforación de pozos con sobreprecios. Todo el tiempo, todos los Siempre, contratos, siempre, siempre, sistemáticamente. siempre, siempre. O sea, se puede probar. Se puede probar. ¿Cada contrato lleva eso? Sí, si tú haces una auditoría, que esto es lo interesante, A ver. de los contratos que han entregado, por ejemplo, a Repsol en Burgos para la extracción de gas. Repsol hizo su agosto. Sacó todo el dinero que quiso. No se extrajo más gas. O sea, son buenos negocios para las empresas, muy malos negocios para la nación. Ese es un asunto a investigar. Si hay una auditoría, ahí vamos a encontrar Pero ¿por qué mencionas este un caso? desfalco. ¿Por qué en este caso en particular mencionas Porque, Burgos Repsol? sí, porque se dijo de que si se entregaba el contrato incentivado a Repsol, que eso es lo que quieren ahora, más que ya de manera amplia, iba a aumentar la producción, los mismos argumentos, y no aumentó la producción, pero saquearon a la hacienda pública. Por eso te hablo de corrupción. Chicontepec, entregan a Xulén contratos de perforación de pozos, lo mismo. Cobran muchísimo, no se extrae petróleo. 100 barriles por pozo. Así, pero ya se llevaron el dinero. Y son contratos, Carmen, que se negocian arriba, desde Los Pinos. Cuando hablo de corrupción, estoy señalando casos que se dan de arriba hacia abajo, que también nos han mal acostumbrado, ¿no? A hablar de la corrupción, de la mordida, ¿no? De la gente de tránsito. Y los grandes negocios que se hacen arriba, pues se dan como eso, ¿no? Como negocios. Calderón le entregó también a Repsol un contrato para la compra de gas del Perú. Un contrato de alrededor de 20 mil millones de dólares. No hubo licitación. Se negoció en Los Pinos.
Y si haces un análisis de costos, y si haces una auditoría, te vas a encontrar de que hay ahí un daño patrimonial a la hacienda pública, al pueblo de México. Entonces ahora lo que quieren es extender eso. Vamos a partir de que quieren de que cuesta, como ellos dicen, $20 extraer un barril. Se vende en 100, hay 80 de utilidad. Bueno, ¿qué cosa es lo que quieren? Quieren compartir más el 80% de utilidad. ¿Sí? O sea, dejarle a la nación, según mi información, 40%. Y que las empresas se queden con el 60%. Videgaray dice que en esa parte de cómo se distribuirán las utilidades, en esta figura que propone el gobierno, propone contratos de utilidad compartida. Dice que la utilidad compartida para los privados no puede ser mayor del 50%. No está definido si 70-30, 60-40, dice que será por proyecto y que en la licitación el que ponga mejores condiciones, de el que ponga menos porcentaje para llevarse utilidad, será un factor para competir mejor y ganarse una licitación. Dice que todo lo que apunta es a menos de 50%. Pero imagínate, ¿qué significa, así, utilizando sus datos, que en vez de 20%, se lleven 50? O sea, ahora la nación. Pero de otros casos, de los que no están explorando, de aguas profundas, no, del Gachet, de lo que no se está explotando. No, estos van. ¿A lo que ya está? A lo que ya está. Lo que dicen es que para lo que no está explotado. No hay. Bueno, ese es el planteamiento. Al momento que te cambian el marco legal, ¿sí? No te van a establecer la Constitución, la están reformando o quieren reformarla, ¿sí? Para permitir que existan los contratos. De eso sí se trata. El tema es contratos para explotar lo que no se ha explotado. No, para descubrir nuevos yacimientos. Incluso en la iniciativa se habla de campos maduros. O sea, se habla de tierra y de aguas someras. O sea, es decir, bueno, está para todos los casos. Para todo en general. Pero el ejemplo es bueno. El ejemplo es muy bueno. Porque esto nos va a llevar a una conclusión que yo quiero que la gente la tenga muy clara. Si la nación se queda ahora, ¿sí?, con el 80, y se entrega el 20, nos cuesta el 20 y nos quedamos, o sea, nos quedamos con vendemos, el 80. Vendemos en 100 pesos el barril, sí, nos quedamos con 80 y nos cuesta 20. Vamos a partir ahí de está eso. Así es. Eso es lo que se ha dicho. Ahora, ¿sí?, yo tengo la información, ¿sí?, de que se quieren quedar con el 60. O sea, $60 para las empresas, ¿sí?, y 40 para la nación. Lo veremos cómo se... No, tengo duda de eso. Y hoy te voy a explicar. Pero tú me estás hablando que divide el garaje. ¿Sí? Está hablando del 50. Menos del 50. Bueno, por eso. Y de que será caso por caso. Por eso. Ponle que... Que la distribución de utilidades será caso por caso y así. Pero no así hay está duda, porque lo dicen la iniciativa... Bueno, tú lo acabas de expresar, pero es el punto uno. ¿Cómo le llaman a esto? O sea, contratos de utilidad compartida. O sea, vamos a compartir la utilidad. ¿Así es? Sí, vamos a compartir la ganancia de lo que es del pueblo de México. A cambio de que ellos hagan la tarea. Sí, pero... De explotar, de explorar. ¿Cuál tarea, de cuándo acá? Pues eso es el planteamiento. Tan complicado perforar un pozo petrolero. Ah, pues no sé, pero ¿sí? A ver, yo no sé si es complicado o no. Lo que dicen es no le alcanza a Pemex. Pemex tiene, la nación es la sexta potencia de gas y entonces no estamos explotando el gas porque estamos explotando el petróleo que nos da 80 cuando lo vendemos en 100. Dejamos de explotar el gas, que tenemos muchísimo y que no nos alcanza para explotar las dos cosas. Sí. Te voy diciendo lo que escuchamos de voz del gobierno federal. Eso, por ejemplo. Pero entonces, ¿por qué no redondeamos esto de la utilidad? Porque a ver, ahí venga está la utilidad. Está la esencia. Esto sí es lo que se quieren robar. Ellos dicen, vamos a abrir la puerta para que los privados
para entren que, y para, repartimos la utilidad y que hagan lo que nosotros ahorita no podemos hacer. Para que se roben las ganancias. Para que se lleven el pedazo de ganancias que le toca al invertir en el tema. Así es, las ganancias de la nación. Entonces, si se aumenta... A cambio de lo que Pemex lo está haciendo. No, lo están haciendo y que no tiene ninguna complicación. Lo han hecho los ingenieros petroleros. ¿Las aguas profundas no tienen complicación? Sí, pero el petróleo no está ahí. Ellos lo saben. No, está en tierra y en agua somera. O sea, hay reservas. O sea, ¿tú dices que van por la fácil? Es claro. ¿No por lo que está haciendo Pemex? No, claro. No. Ese es el señuelo. Esa es la zanahoria. Sí, el tesoro que tenemos. O sea, tú dices, Andrés Manuel López Obrador, tú dices, lo que pretenden es hacer lo que ya hace Pemex, pero llevándose la utilidad. Robarse. ¿Y tú dices que no van a explotar lo que Pemex no está explotando? No. Pues ese es el chiste, sería el chiste de la reforma. No, pero no es así. Es donde ellos saben muy bien dónde está el petróleo, lo saben, pero desde hace décadas. ¿Qué no van a saber de que en Tabasco hay petróleo, de que en Chiapas hay petróleo? Si lo saben ellos, sabe Pemex. Claro, si lo saben en el extranjero, que eso es lo más preocupante, porque esos son traidores a la patria. El que entrega los recursos naturales del país, ahora que están citando mucho al general Cárdenas. No, la disputa por el proceso. Sí, eso decía. Que entrega los recursos naturales del país. Extranjeros es traidor a la patria. Y esto es lo que están haciendo. Pero déjame, vamos al tema, porque esto le va a interesar mucho a la gente. Bueno, ¿qué va a pasar? Tú me disculpas, vamos a una pausa, la última, y regresamos en eso. Sí. Escuchas a Carmen Aristegui en Noticias MBS, el espacio informativo líder en el país.
conversación esta mañana con Andrés Manuel López Obrador de Morena y ex candidato presidencial sobre esto que es tu radiografía, digámoslo así, tu diagnóstico, tu acusación, porque al final de cuentas tú estás haciendo una acusación sobre pretensiones con esta idea de modificar la Constitución en materia energética. Nos quedamos en un punto donde tú decías, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, va a suceder tus planteamientos. Sí, de que se van a quedar, en el caso de que lo permitamos, porque todavía está por verse este asunto, ¿no? O sea, nosotros vamos a... ¿Tú dudas que la reforma vaya? Sí, porque vamos nosotros a defender este asunto, es que es muy grave, Carmen, es muy grave, es el robo del siglo, el robo del siglo. Han saqueado a México durante mucho tiempo, bueno, por siglos, ¿sí? Sobre todo en la época esta neoliberal, del 83 a la fecha. Entonces, entregaron los bancos, las empresas públicas, los ferrocarriles, las minas. O sea, ahí está. A ver, pero ¿y cómo van el quedarse las cosas? El quedarse con el petróleo, estamos hablando de la mayor riqueza del país. Di a conocer, tú transmitiste algo, creo, sobre un documento, sí, que tengo presentado a los inversionistas, sí, por parte de... Estamos hablando de Pemex. De Pemex. Presentado a inversionistas. Es la empresa con más utilidad en América, y una de las empresas con más utilidad, con más ganancias en el mundo. Muy contrario de lo que dicen estos mentirosos, de que está quebrado. Imagínate si no es negocio. Dice Videgaray, superavitaria sin impuestos. Sí, porque le quitan todo. Tiene una utilidad de 70 mil millones de dólares al año. O sea, ¿qué empresa? Bueno, la número uno del mundo, la número uno en América, la Exxon, tiene ingresos por 400 mil millones de dólares al año. Sin embargo, la utilidad es del 20, porque no tienen el petróleo, adquieren el petróleo de particulares o de otros países. Nosotros tenemos el petróleo, y a pesar de que los ingresos de Pemex en general son de 100, 120 mil millones de dólares al año, la utilidad es de 70, 75 mil millones de dólares. Lo mismo que Exxon. ¿Por qué? Porque no se le paga renta a la naturaleza. Porque no es producir, es extraer. Todo es utilidad. ¿Y cuál tecnología? Mira, nos amenazaron los extranjeros cuando les propició. Con Cárdenas. Sí, de que no íbamos a poder los mexicanos. Y los técnicos, los trabajadores mexicanos sacaron adelante a la empresa. Lo mismo ahora. Bueno, pero quieren. Pues aquí está. Esto es la reforma, propuesta del gobierno de la República. Este es el documento oficial de la Presidencia de la República. El primer punto, contratos de utilidad compartida. Es la idea central. Es la idea central. Sí, así lo he dicho. Es compartir la utilidad. Sí, bueno, vamos a ver cómo van a compartir la utilidad. O sea, cómo... Desde mi particular punto de vista, aunque suene duro... A ver, en dinero, lo van a compartir en dinero. Van a decir, la utilidad es 100 y a ti te toca tanto y a mí tanto. Ya vamos a dejar nosotros de recibir. O sea, en el caso de que se permita, ¿sí?, este atraco, dejaríamos, ¿sí?, de obtener 70, 75 mil millones de dólares de utilidad. Y se compartiría, calculo, de 30 a 40 mil millones de dólares a empresas que van a recibir los contratos. ¿Cómo quieren tapar el hueco, el hoyo, que va a quedar en las finanzas públicas? Que hoy tienes 30 y pico% de finanzas públicas, sí, de Pemex. La gente, soportadas en la Pemex. Gente debe saber, que no todos lo saben, que hay hasta quienes dicen, a mí no me importa, porque yo no recibo nada del petróleo. Se les olvida que si no fuese por el petróleo,
¿sí? No tendríamos presupuesto suficiente. De cada peso del presupuesto nacional, casi 40 centavos provienen de los ingresos petroleros. Entonces, ¿qué va a pasar si ya no tenemos, ¿sí?, toda la utilidad? Pues vamos a tener menos dinero para el presupuesto, para la hacienda pública, menos dinero para la educación pública, para la salud, para el desarrollo del país. Dicen habrá más dinero, al contrario, bueno, de lo que tú dices. Sí. Bueno, ¿qué quieren hacer? Porque hablan al mismo tiempo de la reforma fiscal. Quieren tapar el hueco que dejaría la privatización del petróleo aumentando los impuestos. O sea, van a aumentar el IVA del 16 al 19. Van a cobrar IVA por alimentos, por medicamentos, por transporte público y por otros artículos de consumo generalizado. Van a aumentar el impuesto sobre la renta. Por eso quería yo plantearlo, porque no está de más advertirlo. Hemos dicho muchas cosas y siempre dicen, no es cierto. Esto mismo, no nos los creían, de que iban a privatizar a modificar el petróleo la Constitución. Y que iban a modificar la Constitución. Hasta gente cercana a nosotros, ¿no? Pues es un disparate. Ya, no está de acuerdo Andrés Manuel, ¿no? Y el tiempo nos da la razón. Y duele tener la razón así. Entonces, van a tratar de recuperar lo que se deje de recibir por compartir la renta petrolera con impuestos, con aumentos de impuestos. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Pero no. Todas estas mentiras que están diciendo en la radio, en la televisión, que va a haber más crecimiento, va a haber más empleo, que van a bajar el precio del gas, que van a bajar el precio de la luz. Nada de eso. Al contrario, va a ser un desastre. O sea, me duele decirlo, pero tengo que hablar con la verdad. Cuando menos tengo un diagnóstico y sé que lo que van a ocasionar es más agravamiento económico, más crisis de bienestar social y mayor inseguridad y violencia. Y vale más decirlo para que tratemos de evitar que se lleve a cabo este robo, esto que quieren hacer. ¿Por qué se va a agravar la situación? Porque no hay crecimiento y van a aumentar los impuestos. Entonces, no vas a esperar. Pero van a llegar miles de millones en inversiones. Vamos a suponer eso. ¿Cuándo van a llegar? A ver, ayer los empresarios. Ayer. ¿Cuándo llegarían? A ver, no hay fecha, pero a ver, ayer. Ayer en la reunión con Peña Nieto, los empresarios que han visto como beneplácito, algunos la ven muy light, la reforma, por ejemplo. Algunos les ha desencantado porque esperaban que se diera la apertura en materia de concesiones o por lo menos en contratos de producción y se quedó en contratos de utilidad compartida. Pero en fin, ayer los empresarios le dijeron ahí a Peña Nieto, estamos dispuestos a invertir 7,000 millones pronto con el tema del gas, con el anuncio que se hizo ayer. Nada, esa es la cúpula. Bueno, esos son los que tienen el dinero. Y dijeron 7,000 ayer. Pero no, nunca. Es que hay dos planos en esto también. O sea, ya basta de simulación. A ver. Una cosa son los empresarios, los que realmente invierten, los que realmente generan empleos. Y otra cosa son los traficantes de influencia. Sí, Claudio X González, o sea, salinista, ¿sí?, que es una especie de Fidel Velázquez del sector empresarial. Así, o sea, claro, no nos confundamos, pues. ¿Tú sabes qué estaba planteando Claudia X. González? ¿Qué? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál? ¿Sí? Y eso no se sabe, porque controlan mucho los medios, Carmen, también. Qué bueno que hay este espacio. ¿Sabes qué proponía? ¿Qué? Aumentar al doble la gasolina. Y no estoy diciendo mentira. ¿Cuándo dijo eso? Sí, hace 4 meses. Uh-huh. Nada más que pasa eso desapercibido. Para encontrar la noticia en nuestro país, desgraciadamente, hay que irse a la sección C o D y a la página 32. ¿Ahí la leíste? Ahí la encontré. Ah, bueno, y ahí dice. Pero ahí, al doble, dice, dejemos ya esto, vamos a tener más dinero, vamos a recaudar más, aumentemos al doble la gasolina. Y para allá va Peña Nieto, nada más que gradual. ¿Aumentar la gasolina? Sí, pues cada mes. Ya Peña Nieto tiene la hazaña, entre otras,
Pero eso ya es transaccional, lo del gasolinazo. Sí. Es transaccional. Sí. Pero ya tiene la hazaña de que en 8 meses aumentó 1 peso el litro de la gasolina. Y la gasolina en nuestro país es más cara que en Estados Unidos. Con la pequeña diferencia de que el trabajador en Estados Unidos gana 10 veces más que lo que gana un trabajador en nuestro país. Pero bueno, regresemos al tema. Entonces va a ser muy grave que se permita esto, ¿sí? Porque desde luego es beneficio, ¿sí?, para una pequeña minoría, ¿sí?, y es atentar contra el país. Es un robo. No debemos de permitir que se comparta la renta petrolera. La utilidad. Que se comparta la utilidad, ¿por qué? O sea, a ver, ¿cómo debería ser? A ver, tú dices, en la iniciativa, en ninguna parte de la iniciativa viene la palabra corrupción y le atribuyes al tema de la corrupción la mitad de los costos de operación de Pemex. Si se resuelve, dices, sí, la corrupción en Pemex y en la industria energética, tú dices, ¿solo con eso? Con eso. ¿Y cómo lo harías? A ver, vamos al remedio. En la campaña. Vamos al remedio, al trepito. Es totalmente, totalmente contrario a esto. A ver, antes de ir al cómo lo harías, en tu diagnóstico, que ya dijiste parte de lo que has dicho, ¿coincides con esto que se está planteando de una especie de cambio de paradigma internacional? ¿En dónde? La época alcista del precio del petróleo, que nos llegó a tener estos $100 por barril, se acabó. Estados Unidos ha invertido en gas, se han sustituido energías en el mundo y los ejes se han cambiado de los mercados internacionales, ¿no? Eso es lo que se nos plantea. Y entonces tenemos una tendencia alcista que duró más de una década y que ahora esa tendencia alcista no habrá más. Entonces, el punto es, ese es un elemento que se considera como parte de los nuevos ejes de la dinámica internacional. Para propósitos de la utilización de energía, el tema del petróleo no es que vaya de salida, pero tendrá menos fuerza. No hay escasez de petróleo como la hubo, porque ya el gas y la sustitución con otras energías hace que el petróleo sea importante, pero que no estará siempre al alza, y que entre otras cosas México tiene que aprovechar. Si no, dicen una frase, se le va el tren a México. El sentido de urgencia. Se le va el tren a México. Lo vienen diciendo hace 30 años. Por eso años. Te pregunto en tu diagnóstico. ¿Tú eso dices no? No. Mira, es sencillo. ¿Cómo desarrollar al país utilizando el sector energético como palanca del desarrollo? De crecimiento. Sí. ¿Eso estás eso de acuerdo? Sí, pero eso es lo que están destruyendo con esta iniciativa. Ellos dicen posibilidad. Ellos dicen el propósito es crecer. No. Ya no tendrías utilidades, ¿sí? Porque se van a repartir. Las vas a tener más utilidades y las vas a repartir. Sí. Más utilidades y las vas a repartir. Carmen, o sea, eso vamos a aclararlo. Se está extrayendo, porque ya aclaré que no se produce, se extrae, ¿sí? Cerca de 2,600,000 barriles diarios, ¿sí? Dicen ellos, vamos a aumentar la producción, ¿sí?, a 3 millones de barriles diarios. Y por lo tanto En el 18, hasta allá, ese es en el 18. No, en el 14, ¿eh? En el 18. En el 18, ¿sí? Acércate un poquito al micrófono. En el 18. 2018. Eso no está así tan sencillo, ¿sí?, de lograr. Además, ¿por qué sacar más petróleo? O sea, también la pregunta. ¿Para tener más riqueza, repartirla mejor? No, porque es que puedes obtener riqueza y puedes tener empleos en el país si le das valor agregado a la materia prima, que es lo que no están haciendo. Porque eso no está contemplado. ¿La petroquímica? No, y la refinería. Uh-huh. O sea, llevan 30 años que no construyen una nueva refinería por el negocio que tienen estos corruptos de la compra de la gasolina en el extranjero. ¿El negocio? ¡Claro! Y además, vamos aquí a analizarlo, a ver quién de los que nos está viendo sabe, ¿sí?, y hay, ¿cómo se llama el Instituto de la Transparencia? Cada vez que hace falta engañar, echan a andar un instituto, ¿no?, autónomo, ahora para la telecomunicación ya también hay un instituto, sí. Ahí viene. Ahí viene el instituto, les pagan
los tratan muy bien. A los funcionarios. 400, 500 mil pesos no mensuales. No está mal. Sí, no. Había muchos candidatos. Sí, y no, pues claro, sí. Entonces, la transparencia, ¿no? De a ver, ¿quién sabe de los que nos están viendo? A ver, trivia, ¿quién sabe qué? ¿A qué precio se compra la gasolina que se vende en nuestro país? ¿A cuánto? ¿Qué precio? Ni idea. Nadie sabe. No, se ha de saber. No, pues se han de saber. Pues los que compran, uh-huh. Los que tienen el negocio. ¿Y tú tienes el dato? No, tampoco. Digo, tengo el costo estimado, por ejemplo, del transporte, que es uno de los absurdos. ¿Pero a dónde vas? 3 pesos por litro. Nos cuesta traer. Carísimo. Carísimo. Uh-huh. Porque no quieren producirla aquí. No quieren producir la gasolina por el negocio que tienen. Es que parece... O sea, tú dices, no, compramos gasolina a X precio, pero supones que nos la venden carísima. Nos la venden muy cara. Y nos la venden carísima entre el transporte carísimo y pues quién sabe cuánto la compramos. Por sentido común. A China le compramos gasolina. Estados Unidos. Y a Estados Unidos, sí, también. Básicamente, uh-huh. Básicamente. Se llevan el petróleo crudo, lo refinan y tú regresan. Dices, es negocio para que la compra y el que la revende. Claro, pero eso es Pemex. Claro. Pemex la compra y la revende. Sí, pero es dinero público, pero todo. Pues claro. Sí. Entonces, ¿por qué no hacer aquí las refinerías? ¿O dónde está el negocio privado ahí? ¿Los que las transportan? ¿Los que transportan la gasolina? Los que transportan la gasolina. Ahí, o sea, está. Seguro que hay corrupción. Sí. Lo que pasa es que, pues... Y entonces tú dices... No, no me alcanza para tanto. En vez de comprar gasolina fuera, hay que hacerla aquí. La haces aquí, le das valor agregado a la materia prima, pues es de sentido común. Pero no le alcanza a Pemex hacer gasolina, explotar el gas y además sacar el petróleo. Consumes 2 millones. Eso es lo que se dice. Consumes 2 millones. A ver, yo pregunté. De barriles diarios. Eso es lo que consumimos nosotros. Sí, 2 millones de consumo de barriles diarios. Se están extrayendo 2,550,000 barriles. Estamos con un excedente de 550,000 barriles. ¿Sí? Porque el propósito, la política ha estado orientada a vender petróleo crudo al extranjero. Pues si ganas 80, claro que sí. Sí, pero pues, deberías de ganar más. ¿Por qué? Si se procesa aquí y no se vende. Aquí hablas, hablando del crudo, es gran negocio y es donde está el centro del asunto, es si te cuesta 20 y lo vendes en 100, ahí está el gran negocio, sí. Y es lo que hace nada Pemex. Más así. Principalmente nada lo que hace más Pemex. Extraer. Eso nada más es lo que extraer. Hace. Sí, pero si se refinara la materia prima, ¿sí? Y se impulsara la industria petroquímica, que se dejó de hacer. No gastaríamos lo que nos ganamos ahí en gasolina que traemos de fuera. Más riqueza, que era a lo que íbamos. Pues y eso más, es lo... más bienestar. Al momento que entreguen... Pero fíjate tú, aquí déjeme, te interrumpo. Fíjate tú, este razonamiento tuyo es el mismo que se está planteando. Al decir, ¿para qué vamos a comprar gasolina o gas fuera de México a Estados Unidos? Ni se puede traer porque no hay instalaciones. En fin, ¿para qué vamos a hacer eso si la podemos producir aquí? No. Nada más que no tenemos dinero para hacerlo nosotros. Sí, y no queremos endeudar. No. Esa es la argumentación. Hay dinero. Mira, vamos al fondo del problema, del asunto. ¿Qué propuse en la campaña? ¿Sí? Y no estaría el país como está ahora. ¿Sí? Pero esto también habría que analizarlo. 9 meses, si antes todo iba mal, ahora todo empeorado. ¿Qué propusiste en campaña? Propuse, primero, una reorientación del presupuesto. No se advierte de que tenemos un presupuesto al año de cerca de 4 billones de pesos. Estamos hablando como de 300,000 millones de dólares. O sea, dinero al hay. Año. Dinero. Dinero hay. Claro, claro. ¿Qué no puedes? ¿Qué era lo que yo proponía? Hacer un ajuste, ¿sí? Terminando con los privilegios de la alta burocracia, ¿sí? Que no adquiera Peña Nieto el avión de 7,000 millones de pesos. Es un insulto para los mexicanos. Entonces, y obtener un ahorro. Mira, si estamos hablando de cerca de 4 billones, si te propones ahorrar el 10%, pero hablándole a la gente, diciéndole, ¿saben qué? Vamos a hacer esto porque necesitamos liberar fondos para el desarrollo, ¿sí? Para que haya crecimiento económico, para sacar al país del estancamiento en que se encuentra, para generar empleos, que es uno de los problemas fundamentales de México.
no hay trabajo. Y si no hay crecimiento y no hay empleo, no va a haber tranquilidad, no va a haber paz social. Bueno, tienes forma de hacerlo. O sea, vamos a sacar las cuentas. 4 billones, el 10%. Alrededor de 400 mil millones de pesos. Nada más por eso. Con un plan de austeridad republicano. Y arriba, sin despedir trabajadores. Andrés, o sea, esa es una fuente de financiamiento. Por estos que dicen que no hay. La segunda, el combate a la corrupción. Si te estoy diciendo que la mitad del costo de producción y ahí nos de Pemex y ahí nos quedamos, ahí nos quedamos hace rato cuando te dije, bueno, ¿y qué harías tú? Déjame hacer una breve pausa y regresemos a ese punto. Tú insistes que esta iniciativa no tiene ni siquiera enunciada la palabra corrupción como un elemento a enfrentar directamente por parte del Estado mexicano. Después de la pausa, sobre el tema, ¿qué más nos dices? Los teléfonos de Noticias MBS, 5166-1025, sin costo, 01800-202-1025. Llámenos, queremos escucharlo. Noticias MBS con Carmen Aristegui y con Aculta te invitan a la 12ª Semana de Cine Alemán de la Cineteca Nacional. Del 15 de agosto al 1 de septiembre podrás disfrutar de lo mejor del cine germano contemporáneo con 14 títulos diferentes. Llámanos al 5166-1025 y llévate uno de los pases dobles para cualquier función del ciclo. Teléfonos de Noticias MBS 5166-1025 sin costo 01800-202-1025. Llámenos, queremos escucharlo.
Bueno, entramos en esta parte de la conversación con Andrés Manuel López Obrador acerca de tu diagnóstico de las cosas, de cómo ves tú esta intención gubernamental de modificar los artículos de la Constitución, una reforma en donde se evoca permanentemente la figura de Lázaro Cárdenas, una reforma que está planteando a los mexicanos que habrá miles, cientos de miles de empleos, crecimiento económico y un conjunto de afirmaciones que son las que acompañan el discurso político de una reforma que llegará a discutirse en el Congreso por ahí de septiembre, cuando sea el periodo ordinario. Y tú dices, no se habla de corrupción para nada, están partiendo de un diagnóstico que no compartes desde luego, y estás tú planteando que en este momento México sí tendría dinero o sí tiene dinero para hacer valer precisamente una industria energética que no implique la modificación constitucional y que siga siendo el monopolio del Estado, tanto en energía como en el petróleo, electricidad y petróleo. Ese es tu planteamiento. Que siga siendo de la nación. Y tú dices, sobre todo el si petróleo. Que siga siendo de la nación. Y que no se comparta la renta petrolera, que no se comparta la utilidad, que no se roben las ganancias del Pero petróleo. Tú dices, hay dinero, pero a ver, tú dices, con que se haga ahora, con que yo propuse en mi campaña que se hiciera un rediseño del gasto público y que se bajara los privilegios y la alta burocracia y demás. ¿Con eso te alcanzaría? A ver. O esa es una. A ver. Esa es una fuente de financiamiento. La segunda, el combate a la corrupción. Ahí hay muchísimo dinero. Ahí estábamos en el qué harías, sí, específicamente así, qué harías. Sencillamente, no entregar estos contratos, no solo en Pemex, en general. Sí, un contrato de obra, Carmen, en nuestro país está sobreestimado, sobrevalorado en 100, 200%. O sea, una obra que cuesta 100 millones la cobran en 200, en 300 millones. O sea, si se termina con la corrupción, ¿sí?, se liberan fondos para el desarrollo, se va mucho dinero del presupuesto público por el caño de la corrupción. Eso sería lo segundo. Es un país de corrupción y de impunidad. ¿Qué no estamos viendo lo que sucedió con Raúl Salinas? O sea, cómo Peña le paga el favor a Carlos Salinas, ¿sí?, porque le ayudó Salinas en la campaña y le sigue ayudando, pero devolviendo los bienes de Raúl Salinas. Esto es una burla. Pero no fue Peña, fue la justicia. No. Fue una resolución judicial, bueno, Andrés Manuel. Vamos a ¿de dónde sacas creyendo eso? Mira, el Poder Judicial, desgraciadamente. Mira, el Poder Judicial exonera a Raúl Salinas de Gortari de enriquecimiento ilícito y el Poder Judicial acaba de liberar al Caro Quintero. Sí, y a la señora de Francia, también por influencia del Ejecutivo, la dejaron libre. A Florence. Sí, o sea, pero eso es, sí, desgraciadamente, es un país de corrupción, ¿sí?, y de impunidad. Bueno, lo tercero que tiene que ver también con la corrupción y con los privilegios, ¿cómo obtienes recursos? Bueno, terminando con los privilegios fiscales, porque los de mero arriba no pagan impuestos. Ahora con la... Pero ahí viene una reforma fiscal. Reforma fiscal. Ahí viene. De Videgaray, que es el que tripula a Peña. Bueno, a Peña lo manejan los que lo impusieron, los que se creen amos y señores de México. Lo ponen ahí a hablar en la televisión porque es escenográfico todo. Y ahora, por cierto, en esto del petróleo es una campaña abrumadora, abrumadora. Diciendo mentiras. Todo lo que están diciendo son mentiras. Esto de que vienen miles de empleos, de que viene el crecimiento, de que van a bajar el precio del gas, de la luz, es pura mentira, ¿sí? Fíjate cómo te lo estoy diciendo. Esto está quedando grabado. Aquí nos vamos a ver dentro de un año, año y medio, ¿sí? Y voy a venir de nuevo a decirte, ¿te acuerdas lo que planteé? Y la verdad, deseo que le vaya bien al país. ¿Qué tal si estás aquí en año y medio, en dos años, y resulta que el Producto Interno Bruto creció 4-5%? Sí. A ver. Primero, sí, no debe de crecer 4-5%, debe de crecer 6%.
Bueno, supongamos, seis, ¿qué tal? Queda lo eso que, es lo que se promete. Proponiendo. Vamos a esperar, sí, porque también el crecimiento económico, uh-huh, sin distribución del ingreso, tampoco, sí, es buena solución. No, aquí lo que queremos es que haya empleos, que es lo que hace falta. Sí, más que crecimiento necesitamos desarrollo, que es cosa distinta, que es una cosa distinta. Uh-huh. Pero en fin, ¿qué pasa también? ¿Por qué no hay recursos y por qué se le ordeña tanto a Pemex? Sí, porque no solo es la ordeña de los ductos para que se roben la gasolina, como no, lo están haciendo. No, y el crimen organizado, bueno, sí, en el tema. La ordeña mayor es que le quitan todo a Pemex. Entonces, lo estamos viendo, ¿no? Todo. ¿Por qué? Porque estamos subsidiando, sí, todos los mexicanos, ¿sí?, a quienes no pagan los impuestos. ¿Y quiénes son los que no pagan los impuestos? Los de mero arriba. O sea, las grandes corporaciones de este país, para ponerle nombres, Telmex, Walmart, ¿sí?, las mineras, no pagan impuestos. Y cuando los pagan se les devuelve Televisa. Ah, o sí, sea, los que tienen más ingresos, los que tienen más ingresos, no pagan. ¿Sí? Porque hay privilegios fiscales. Pero el señor este Videgaray y Peña Nieto no están pensando en eso. Están pensando, ¿saben en qué? En la reforma fiscal. En cobrarle, se les van a quitar, dice el gobierno. No, le van a, pegar a quitar la consolidación a fiscal. A la gente, al pueblo raso, como siempre, aumentando el IVA, ¿sí?, que es lo que pretenden. Todavía está por verse todo esto, ¿eh? Porque vamos a luchar para que no se impongan estos aumentos de impuestos. Y van a terminar de destruir a la clase media, que esto es muy interesante. Decirlo. Bueno, será trágico. Si trágico, pero decirlo. A ver, ¿por qué decirlo? Van a destruir la clase media. Porque es a la que están acabando. Todos los aumentos en energéticos, los aumentos mensuales a las gasolinas, al diésel, al gas, a la luz, el último aumento a la luz fue destinado a la clase media. O sea, donde aumentó más el cobro de luz fue en clase media. En el comercio y pequeña y mediana empresa, a la clase media le pegó. Los aumentos de impuestos, el aumento al impuesto sobre la renta, como lo quieren incrementar, le va a pegar más a la clase media. O sea, la clase media es cautiva, ¿sí?, porque tiene que adquirir bienes y tiene que pagar colegiatura y tiene que pagar la gasolina y tiene que pagar la luz y no hay empleo y no aumentan los ingresos, ¿sí? Entonces, este plan que están echando a andar, o esta gran mentira, ¿no?, este gran engaño, ¿sí?, va a significar, en pocas palabras, más crisis económica, más crisis de bienestar social y otra cosa, más inseguridad y más violencia. Porque ya también vamos a hablar con claridad, ¿por qué hay violencia en el país? ¿Que acaso la violencia surgió de la nada? ¿O es porque los mexicanos somos malos por naturaleza? No, hay violencia, y esto hay que decirlo, porque llevamos 30 años por este modelo que han impuesto en beneficio de una pequeña minoría rapaz. 30 años sin crecimiento económico, 30 años sin generar empleos. Por eso se desató la inseguridad y la violencia. 30 años desatendiendo a los jóvenes. Estamos pagando nosotros las consecuencias de estos irresponsables, corruptos. Y por si fuese poco, están profundizando el modelo. A estas alturas, después de 30 años de entregar todos los bienes de la nación, 30 años entregando los bienes del pueblo, transfiriendo bienes públicos a particulares, nacionales y fundamentalmente extranjeros, que salgan de que esto es lo que nos va a salvar. Andrés Manuel. O sea, si fuese así, Carmen, en 30 años yo hubiese habido crecimiento económico, se hubiesen generado empleos. Andrés Manuel, en el discurso oficial, ¿qué se plantea, entre otras cosas? México es el único país, además de Corea del Norte, que no ha entrado en modelos como este, en donde países como Brasil, Cuba, todos los demás
han permitido o concesiones o contratos de producción compartida o contratos de utilidad compartida, y entonces se hace el ejercicio de comparación internacional y entonces dicen México es el único que no acepta que esto que los demás toman como válido y que les ha permitido crecer de tal o cual manera en cada uno de los casos que se mencionan. Y entonces el tema es, México está en una tara histórica en donde si no da el paso no va a haber el crecimiento que merece. 30 años después, si quieres, de este modelo de apertura, esta es la ficha que falta en ese modelo para lograr el cumplimiento de las promesas. No, para acabar con el... Bueno, a ver, ¿por qué México es el único que no lo hace? No, si no, porque distorsionan las cosas. A ver, venga. O sea, ahora, por ejemplo, con toda esta campaña mentiras. Lo que sí es cierto es que efectivamente modelos de incorporación de la iniciativa privada en todo el mundo existen, eso sí, estamos de acuerdo. Y también en México. De servicios, sí, pero no de utilidades compartidas, ni de producción, ni de concesiones. Pero eso no existe en ninguna parte, Carmen. Sí, en todo el mundo. No, discúlpame. A ver, que sí, o que sea, no por existe. Por ejemplo, ponen el caso de Noruega. Noruega, que es el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir. Pero él, ¿cómo dice el algunos? En Noruega hay noruegos. Sí. No, y en Noruega hay una transparencia fenomenal. No, mandaron antes de echar a andar toda esta... hasta enviados especiales. Publicidad, ahí. Claro, todo ese bombardeo de mentiras. ¿Quiere ser como un noruego? Aquí está la posibilidad. A ver, venga. Mira. ¿Qué sí, qué no? ¿Cuál es la diferencia en el caso de Noruega? Vamos viendo. A ver, vamos viendo. Lo que hace el mundo como referencia para México. ¿Por qué México no hace algo como Cuba? En Cuba no hay petróleo, o sea, para empezar. Cuba no tiene contratos. No tiene petróleo, no, y lo ponen ahí de ejemplo. Pero digo, Bueno, a ver, Noruega. Son realidades distintas. Pues eso, Noruega, vamos a ver. Pero vamos al caso de Noruega, que es el más afamado. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, primero que no reparten la renta, no reparten la utilidad, no comparten la utilidad. ¿Qué hacen los noruegos? Pues se quedan con los beneficios. Los beneficios son para los noruegos. ¿Y quién invierte? Invierten ellos con el Estado noruego, y hay contratos, pero la utilidad, la ganancia, no la comparten. ¿Y qué gana el que pone dinero? Como cualquier empresa. Pues eso, utilidades. O sea, sí, como pues cualquier empresa que hace un trabajo, sí, pero la utilidad, sí, del petróleo se queda para los noruegos. Ese es lo primero. Pero, ¿qué se lleva el que pone el dinero? ¿O cómo se le paga al que pone dinero privado? Si tú necesitas un servicio... ¿Como contratos de servicios? Contratas el servicio... Como lo que pasa en México ahorita. Sí, pero aquí ya es... pero no es la renta. No es la utilidad. O sea, ¿se pagan contratos de servicios? No, sí. Sí. Contratan. Sí. Contratan para servicios específicos y pagan. Sí. Pero no la utilidad. Es que, te insisto... Bueno, la palabra, lo primero es contratos de utilidad compartida, utilidad compartida, sí, ganancia compartida. Esa es la idea central de todo esto. Ese es el corazón del tema. Eso no hay en Noruega. Primero, no hay, primero. Segundo, la corrupción. ¿Qué acaso en Noruega hay un asunto como el de Raúl Salinas? No, Noruega es el gran caso de transparencia, de rendición de cuentas. Por eso decíamos en Noruega y noruegos. ¿Hay la corrupción que hay en Pemex? No. Bueno, tercero, esto es muy importante. En Noruega cuidan el petróleo. Aquí no se cuida. O sea, lo que se obtiene de utilidad, tienen una parte que destinan a las futuras generaciones, porque parten de la idea de que el petróleo, los recursos naturales, no solo son de nosotros, de los que existimos ahora, de nuestras generaciones. Sino de los que vienen. Sino de los que vienen. Y que no se pueden robar o malbaratar o entregar las utilidades o la herencia de las nuevas generaciones. Y guardan. ¿Sí? Aquí, ¿qué cosa pasa? Porque volvemos a lo mismo. Te hablaba yo del subsidio tan grande que es que estés utilizando todo lo de Pemex, porque los que deberían de pagar impuestos no pagan. Andrés Manuel López Obrador, déjame hacer una pausa. Entramos en la recta final de esta entrevista, de esta presencia tuya en este espacio noticioso. Déjame hacer una pausa y regresemos con el punto en términos de política.
Tú has convocado el 8 de septiembre al Zócalo a una manifestación en contra de esta reforma para modificar la Constitución en México. Déjame hacer una pausa y te adelanto. ¿Cuáles van a ser las definiciones políticas y sociales para dar una batalla contra una reforma que tiene efectivamente un gobierno que la presenta, una clase política que en el caso del PAN le reclama que es muy light porque ellos han presentado una todavía más audaz que sí plantea incluso concesiones, una reforma que vamos a ver cómo queda, que es la de la izquierda con el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas, que está colaborando para una iniciativa también para una reforma que no será como esta, pero que también tendrá que ser revisada? Bueno, ¿qué va a plantear López Obrador? Déjame, te pido que adelantes el 8 de septiembre cuando estás convocando a una manifestación masiva. Después de la pausa, volvemos contigo en la parte final. Escuchas a Carmen Aristegui en Noticias MBS, el espacio informativo líder en el país. Final, Andrés Manuel López Obrador, de esta conversación que hemos sostenido contigo, en donde estás asumiendo esta postura muy crítica sobre las intenciones de modificar la Constitución en México. Ciertamente es una reforma la que pretende el gobierno mexicano de un tema que no se ha tocado en décadas. Es un terreno
muy delicado para México, no solo por razones económicas, no solo por razones de mercado, no solo por razones de finanzas públicas, por razones ideológicas también, por razones de idiosincrasia nacional, de historia, en fin, todo lo que la palabra petróleo involucra para un país como México. Antes de ir a esta parte que te planteé, antes de irnos a la, cuando nos fuimos a la pausa, sobre el 8 de septiembre, ¿y qué estás tú planteando o qué vas a plantearle a quienes van a seguir precisamente tu postura como líder político? Déjame agregar un tema que creo que no abordamos durante la conversación, que es el factor de compartir el riesgo. Lo que dicen es, a ver, México pone el 100% del riesgo cuando se hacen inversiones petroleras. Por ejemplo, las aguas profundas o algún tipo de inversiones que implique trabajo de exploración o de detección de reservas más complejo que las aguas someras u otras que son de otra dimensión. Entonces, si hay un rango de riesgo cuando se invierten miles de millones para las aguas profundas y tienes como el 20% de posibilidades de encontrar petróleo en ese tema, entonces el 80% del riesgo se lo lleva el Estado y paga el riesgo y no la iniciativa privada. Ellos dicen, vamos juntos, pones el dinero, pones la tecnología, pones todo, y si pones 100 y le atinamos, nos repartimos las ganancias. Pero si pones 100 y no le atinamos, ya compartimos el riesgo. Y entonces hace sentido que invites a alguien a compartir el riesgo y por lo tanto la ganancia. Es un disparate eso. ¿Por qué? Es una gran mentira. Estos son unos mentirosos. Mira, esos contratos, decía don Jesús Rey Heroles, son un riesgo para la nación, no para los que quieren quedarse con las utilidades del petróleo. Ya eso ya se experimentó. Nosotros llevamos a cabo como una segunda expropiación del petróleo. Esto no se sabe bien porque ojalá y los medios de comunicación hablaran más sobre esto, ¿no? Cuando empieza la contrarrevolución, en la época de Ávila Camacho y fundamentalmente con Miguel Alemán, se entregan contratos riesgos a 5 grandes contratos riesgos. Se concesionan 4 millones de hectáreas del territorio nacional, pero no así en general, o sea, aguas profundas, sí, las sumeres, sí, porque mira, lo del petróleo lo conocen bien los estadounidenses desde hace un siglo, tienen todo estudiado. ¿Y qué pasó en esa época, bueno, de la historia? ¿Sabes qué entregaron? ¿Sabes qué entregó? ¿Qué concesionó Miguel Alemán? Toda la costa del Golfo de México. Fundamentalmente Veracruz, Tabasco y Campeche. ¿No más? Fíjate la gravedad. 4 millones de hectáreas ahí. Los años 50. Hasta lo que es Cantarell todavía no se sabía, ¿sí? En México, de que había petróleo en Cantarell. Estamos hablando del campo más importante de producción de petróleo en el mundo, ¿sí? En una época, ahorita va decayendo por la sobreexplotación, que también por la corrupción, ¿sí? Agotaron ese campo. Pero bueno, regresemos. Hasta el filito de Cantarell. 4 millones, hasta allá. Todo eso, 4 millones de hectáreas. Se dan cuenta presidentes como Ruiz Cortines, porque no todos han sido como Salinas, ¿sí? O como Fox, o como Calderón, o como Peña Nieto. Y Ruiz Cortines modifica la ley reglamentaria del petróleo, es decir, no a las concesiones. ¿De riesgo? Sí, no. Sí, modifica casi al final de su sexenio. Ahí son concesiones. Sí, concesiones. Y él, y López Mateos, reforma
la Constitución y le agrega 12 palabras al 27, para que no quedara ninguna duda. No se van a permitir ni concesiones ni contratos, que esto es lo que se están quitando ahora. López Mateos. Le pone esas 12 palabras, ni concesiones ni contratos. Eso es lo que están quitando, o lo que quieren quitar. Es gravísimo. Bueno, eso permite que en 1970, siendo don Jesús Reyes Heroles director de Pemex, cancele los contratos. Fue volver a nacionalizar, porque lo que habían entregado era la zona petrolera. Después viene a finales, empiezan las exploraciones y los trabajos en Cantarell en 1976, pero en el 70 se terminan los contratos, se liquidan los contratos riesgos. Y don Jesús decía, es que es un riesgo para la nación, no para ellos. Sabían los que perforaban, tengo la información, dónde iban a perforar. Pemex les entregaba el dato sobre exploraciones. Peladito de la boca. Para que no hubiese ningún riesgo, que es lo mismo de ahora. Tú dices, aguas profundas, ¿tú crees que van a ir a aguas profundas? Pues esa es la promesa. No, son unos mentirosos, o sea, son unos corruptos. Carmen, discúlpame, bueno, dije al principio, cuando uno está en campaña, los publicistas, ya ves cómo se ponen de moda, le dicen a uno, no te enojes, ríete. Entonces, ¿Bonino te lo recomendó? ¿Luis Bonino te lo recomendó? Él no tuvo nada que ver conmigo. Ah, porque de hecho es muy fuerte de ti. Sí, pero no tuvo que ver nada conmigo. ¿Y no te recomendó eso? No te recomiendan de que andes con... ¿Cómo estás? Pero yo hice un esfuerzo hoy. ¿Ah, sí? Sí, para, ¿un esfuerzo para hacerle caso a los publicistas o no? Sí. O sea, pudo ser peor la cosa. Pero es muy grave. Es un grave. Bueno, yo invito a la gente, a los que nos están escuchando, que se informen bien. Que no se dejen apantallar. Ahora sí, que literalmente, porque está en la televisión, da todo lo que da, el bombardeo de mentiras. Y también en la radio. Ahora sí que, como decía mi paisano Chicoche, ¿quién pompó? Campañita, ¿quién pompó? Porque están soltando muchísimo dinero para la publicidad. Veo páginas completas, ¿no? A nosotros no nos permiten, bueno, por eso te agradezco mucho, ¿no? Que yo me esté expresando. No nos permiten dar a conocer nuestros puntos de vista, nos tienen bien bloqueados. Pero ahorita hay toda una campaña, entonces le digo a la gente, no se dejen engañar, busquen información y acompáñennos, vamos a defender el petróleo. Ahí nos quedamos en la parte anterior. El 8 de septiembre, ahí tú vas a tener, bueno, ya convocaste el 8 de septiembre al Zócalo Capitalino, el tema es este, y yo te digo, a ver, Andrés Manuel, en términos políticos y sociales, al final tú eres un líder político, el principal líder político en nuestro país, que va a enviar un mensaje. ¿En qué tono y para hacer qué? Bueno, primero, invitar a la gente. Yo estoy haciendo lo que me corresponde. Estoy cumpliendo con mi deber. Estoy informando de que es muy grave lo que viene. Y que también se informen, que la gente se informe, de que es muy grave, mucho muy grave para el país. Van a terminar de destruir al país. Nos va a costar muchísimo trabajo recuperar el petróleo. Muchísimo trabajo. Y va a sufrir mucho la gente. Esto es lo que yo sostengo. Estoy convencido. Bueno, hasta me gustaría equivocarme. Es tan dramático y catastrófico que ojalá te equivoques. Sí, pero va a ser muy grave. Muy grave. Porque es, entre otras cosas, un asunto de soberanía. A ver, va a ser muy grave y se va a saber pronto si tienes o no razón. Sí, sí. Ese es un tema. Sí, muy pronto. Muy pronto. Bueno. Muy pronto. ¿Hacia dónde diriges tu mensaje con quien va a seguir tu causa? Primero invitar a la gente. ¿Podemos parar esto? ¿Podemos evitar que aumenten los impuestos? ¿Y podemos evitar que se reforme el 27? Sí. Y el 28, porque esos son los otros. Son dos. Dicen algunos, es anacrónico, ¿no? O sea, los alcahuetes del régimen, ¿no? También intelectuales, que hablan, ¿no? De esto.
Mira, en los países del mundo, los artículos fundamentales, fundacionales, no se modifican. ¿Sí? Hay artículos en la Constitución de Estados Unidos. ¿Estos son sagrados? Sí, pues eso tiene que ver con el dominio de la nación sobre los recursos naturales. ¿Como la primera enmienda de los Estados Unidos? Sí. ¿Algo así? ¿Así? ¿De ese tamaño? ¿Cuál es la diferencia, Carmen? Porfirio Díaz, y este es el fondo también, es regresarnos a eso. Entregó el subsuelo a extranjeros. ¿Cuál fue el triunfo de la revolución en esta materia? Presidente Carranza, en el 17, los constituyentes, en sigilo, un día antes de que se clausurara el periodo de sesiones, donde se estaba elaborando la Constitución, un día antes, porque estaban espías de Estados Unidos que no querían la modificación del 27. Bueno, un día antes, y desde luego mexicanos también, traidores, ¿sí? Con mucho sigilo, pero con una decisión clara y patriota, resuelven poner en el 27 que el petróleo es de la nación, porque Porfirio Díaz había modificado eso. Costó desde 1917, bueno, se pusieron furiosos, hay documentos del Departamento de Estado, ¿sí?, reclamando. Desde luego las compañías petroleras tenían todo controlado, eran grandes extensiones que dominaban, ellos sacaban el provecho del petróleo. Bueno, pasó desde 1917 hasta el 38 que se pudo poner en práctica el principio constitucional de que el petróleo es de la nación. O sea, nos costó muchísimo recuperar el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a los extranjeros. Y ahora estos nos están regresando antes de la Constitución del 17. Andrés Manuel, o sea, López Obrador. Es muy grave. Entonces, termino nada más, Carmen, invitando a todos. Vamos al Zócalo, nuestro movimiento es pacífico, nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico, pero esto no significa que nos crucemos de brazo. No queremos que el día de mañana nos reclamen nuestros hijos, nuestros nietos, que no hicimos nada cuando se estaba destruyendo el país. Entonces yo invito a quienes nos están viendo, nos están escuchando, a que nos acompañen. Es domingo 8 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México y va a depender de la participación. Me dicen, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues primero vamos a ver qué dice la gente, porque nosotros no podemos hacerlo todo. Nosotros cumplimos convocando y voy a actuar siempre con rectitud, con congruencia, con responsabilidad. Y voy a decir siempre lo que pienso, siempre digo lo que pienso. Y en este caso creo que sería nefasto para México el que se lleven a cabo estas reformas. Convoco a la gente para vernos en el Zócalo. Por ejemplo, si asiste la gente, Carmen, muchos, podemos parar los aumentos de impuestos y las reformas al 27. Estaremos, no nos demos por vencidos. Estaremos, Andrés Manuel, siguiendo cerca el 8 de septiembre y las demás fechas que en este momento son, desde luego, importantes en un momento como el que se está viviendo en México. Te agradezco tu presencia esta mañana y nos mantendremos en comunicación si nos lo permites. Sí, muchísimas gracias, Carmen, por este espacio. A ti, gracias, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana. Vamos a hacer una breve pausa, entramos en la parte final.